¿Pero tú de qué vas? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que no me sigas o llamo a la policía. Te he traído el CD. ¿Qué CD? No sé qué es eso. Es bueno. ¿Tú sabrás? Tenía el imán dentro, te hubieran pillado. Se lo iba a quitar después. Después de que te cogieran. Yo de música no entiendo. Pues te lo quedas y aprendes. Vale. Te invito a un café a cambio. Mira, gracias por lo del otro día. Me metí en un lío y me sacaste. Adiós. ¿Dónde vas? ¿Y a ti qué te importa? Solo un rato, un café. Tengo prisa. Bueno, pues quedamos después. Mira, que no voy a quedar contigo. O deja de seguirme o grito. Si quieres te enseño. ¿Pero tú qué me vas a enseñar a mí? A coger cosas. CDs, DVDs, lo que quieras. Cinco minutos más de historia y me corto las venas. Oye, ¿te apetece tomar algo? ¿Nos bajamos en mi parada y tomamos algo? No, tengo que estudiar. ¿Te salió bien el de macro? ¿Qué? El de macro. Bien. Yo dejé la mitad en blanco. Voy a tener que pedir revisión. Si hago media con los otros, lo mismo paso. Nuestra edad, un niñato. ¿Qué es lo que hace? Lo estoy diciendo, me sigue y luego se va. Ya está. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha tocado? No, a mí no. La próxima vez me llamas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No sé. Llamar a la policía, digo yo. Pues le podías dar una paliza. Me has dicho que no te ha hecho nada, ¿eh? Pero me molesta. Me molesta mucho. Estás loca. Si vuelve a aparecer, llamamos a la policía y ya está. Si quieres, hoy te acompaño a casa. No, de verdad, bájate la tuya. ¿Qué, te acompaño? Que no, que no.
to make the most of today. For beauty dies young. Te he dicho que si me seguías llamaba a la policía. Llama a tu novio. Le cuentas lo de la cartera. La cogí porque te lo debía y estamos en paz. Y dime, ¿qué querías demostrar con eso? Nada. Probarte. Ver si te rajabas. ¿Te crees que me asustas? Un poco, ¿no? ¿Te gusta esto? Llama demasiado la atención. Es lo que se pretende. No, si no quieres que te pillen. Tu especialidad, ¿no? ¿Y qué quieres ahora? Me debes la mitad. ¿La mitad de qué? De lo del autobús. Pues por 10 euros te podías haber quedado en casa. ¿10 euros solo? ¿No te fías de mí? Vale, te regalo mi parte por ser la primera vez. La próxima habrá más suerte. Yo, que no va a haber próxima. ¿Por qué no? Podríamos hacerlo juntos, mitad y mitad. Que yo no robo. ¿Y lo del CD? Todo el mundo coge cosas de vez en cuando. No todo el mundo. Lo cargaré en los precios para compensar. Vale, ¿por qué cogiste la cartera? ¿Qué pasa? ¿Que te dedicas a robar? Como tú, de vez en cuando. Venga, dividimos lo que saquemos. No necesito dinero. Te puedo enseñar lo que sé. Si sabes tanto, ¿por qué me necesitas? Entre dos es más fácil. Lo viste en el autobús. Yo no vi nada. Tuviste suerte. No tiene nada que ver con la suerte. Hay que saber hacerlo. ¿Te gusta ese? Es muy caro. ¿Te gusta o no? Toma. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Tiene plástico. ¿Sin avisar? Vale, la próxima aviso. Estás sordo, que no hay próxima. Te has asustado, ¿eh? No me he asustado. Me iba a robar el vestido, ni siquiera me gusta. Vale, pues me lo quedo. Ya, pero a ti no te vale. A lo mejor a mi chica sí. Pero tú qué vas a tener, chica. Si la tuvieras, no estarías siguiéndome todo el día. Que no te rías, que no voy a robar contigo. No eres la única que me puede ayudar. ¿Ah, no? Pues para no ser la única me dedicas mucho tiempo, digo yo. No lo haces mal del todo. ¿Quedamos aquí mañana? Si te digo que sí, ¿vas a dejar de seguirme? Lo pensaré. Hasta luego. No, me gustaría, pero te juro que no puedo. La cabeza. No, si ya me la he tomado. Ya. Mañana quedamos, te lo prometo. Pásatelo bien. Adiós. Thank you.
¿Sigue libre el puesto? Quizá lo pruebo unos días. Primero habrá que probarte a ti. ¿Y no te vale con todo lo que he hecho hasta ahora? Hasta ahora lo he hecho yo todo. Lo primero que ver si vale es para recoger. ¿Recoger qué? Carteras. Tienes que poner cara de que la cosa no va contigo. A ver cómo lo haces. ¿Estás de coña? No, no. Pon cara de que no te enteras. ¿Así vale? Más. ¿Cómo que más? Más de que la cosa no va contigo. ¿Eso es lo más que puedes? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oiga, no sé de qué me está hablando. Yo no le he cogido la cartera. Vale, o vale. Me toque llamar a la policía. ¿Qué tal? Mira, vamos a hacer esto. Vamos en el metro o en el autobús. Tú vas en un extremo y yo voy en el otro. Veo quién paga y dónde se guarda la cartera. Cuando vea algo interesante te voy a hacer un gesto, ¿vale? ¿Te vas a rascar la nariz? ¿Qué pasa? Que eso es una mierda. ¿Una mierda por qué? Pues porque es el gesto más idiota que se te puede ocurrir. ¿Por qué no te rascas una oreja? Me toco la nariz y tú te buscas un sitio que te pille cerca de mí. Te paso la cartera y nos bajamos cada uno por una puerta y echamos a andar. ¿Lo has pillado? Sí. ¿Y no vamos a practicar? Ya hemos practicado en el autobús. ¿Y si nos cogen qué? No nos van a coger. Ya. ¿Y si nos cogen qué? Pues cada uno por su lado. Ah, o sea, que me metes en esto y si me cogen, ¿qué me den? Oye, si me cogen a mí, yo no te voy a pedir ayuda. Tú por tu lado y yo por el mío, se acabó. Si me haces caso, no te va a pasar nada. Te lo prometo. ¿Y a ti no te han pillado nunca? ¿Qué va? Vamos a tener que empezar desde el principio. No fue culpa mía. Me diste mal la cartera. Que yo te la di mal. Me la pasaste mal. Y no veas tanto de profe. Todo lo que me has dicho me lo podía haber imaginado yo sola. Lo de que te rascas la nariz, tú estás allí, yo aquí. Eso lo hace cualquiera. A ver, ¿qué truco me vas a enseñar hoy? Pues hoy no vamos a poder trabajar. ¿Por qué no? Llama mucho la atención. ¿Vas enseñando el ombligo? ¿Pero qué dices? Si todas las tías van así. Pero es distinto. Se trata de que la gente no se fije tanto en ti. Me parece que yo te voy a enseñar algo. ¿El qué? ¿Puedes robar a un tío por la calle? ¿Cómo por la calle? A un tío cualquiera. Le digo ese y le robas la cartera. Tiene que estar distraído. La gente no es tan torpe. La gente es más torpe de lo que tú piensas. Vamos.
venido a enseñarte. ¿El qué? ¿A qué cojas? ¿A coger yo las carteras? Si no te asusta, es lo que te prometí. Está bien. ¿Qué hay que hacer? No hay nada que aprender. Solo hay que tener valor. Vale. Vamos en el autobús. Tengo enfrente un tío que lleva una cartera con 1.000 euros. Nadie lleva 1.000 euros. Además, robar eso es delito, te fichan. 500. Si llevas 500 euros, no coges el autobús. ¿200? 100. Vale. Hay mucha gente. El tío va pensando en sus cosas. Nunca ha conocido a una chica que le gusta mucho. Quiere dejar a su novia y no sabe cómo hacerlo. Entra más gente. Te empujan. Tienes que agarrarte a otro sitio. Ya la has distraído. A lo mejor le gusta. La gente se toca poco. Vas llevando la mano hacia su bolsillo. Hay que hacerle un tirón, sin pensarlo. Si dudas, te coge. Hazlo. ¿Lo ves? Puedes hacerlo. Mañana podemos ir a un sitio que conozco. Hay mucha gente, sencillo. Si no tienes miedo, claro. No soy yo la que tiene miedo. Thank you.
Mitad y mitad. Para dividir riesgos, ¿qué dices? No voy a robar contigo. To make the most of today.